Claro. I just go in run. What's that? I go for an in run now. Okay. Putain, frère! Oh là là! Woo! So better, so much better, like insanely good. Come and give me a hug. So good, because now I can drop the front wheel and then tutush. And then as soon as I landed, I was like, yeah! Sick, right? That was good. Chenon! Yes. Okay, one more in running. It's fine.
is the Ford Shuttle. Wow. Bueno, cuerpo entero, pero la bici estaba destruida. Entonces tenemos, gracias a que Whitey está aquí, una bici extra. Nuevita entera, no han rescatado nada de la antigua, por seguridad. Y se ve igual, y la han seteado exactamente igual, todo copiado. Hoy viernes no he entrenado porque después de la caída esta mañana necesitaba descansar y bueno, he hecho 4 rayos X, me han hecho muchas preguntas, he testeado, he sido realista de que me había dado la cabeza, estuve como 5 o 10 segundos así rodando prácticamente inconsciente, pero no me he olvidado de nada. Me han hecho test de corta memoria, de larga memoria, todo está bien. Me han dado un poquito de medicinas así fuertes para el tobillo porque lo tengo azul, me han hecho tratamiento de fisioterapia. Y bueno, ya lo siguiente es la competición. Ahora lo bueno es que es mi decisión si compito o no, depende de los feelings que tenga mañana, del tobillo, depende de cómo me levante. Me levantaré, supongo que 5 de la mañana, me pegaré una ducha hirviendo para calentar, tomaré algo de medicación, haré warm-up en casa, vendremos, haré warm-up aquí. Volveré a acabar de setear la bici porque es una bici completamente nueva, que por mucho que hayan puesto el mismo setting, igual hay alguna cosa diferente. Casco nuevo también porque lo he reventado, la espuma de dentro estaba medio rajada, hay que cambiarlo absolutamente sin ninguna excusa. Y bueno, espero al menos poder yo decidir y quitarme la espina de lo que yo necesite.